siempre, contento de venir a Córdoba y ahora a este evento tan movilizante que es que una compañía como American Airlines, que es la compañía más grande aérea del mundo, esté lanzando oficialmente su vuelo de Córdoba a Miami. Como decían hoy, una aspiración de hace 11 años que se trabajó y nunca se lograba. Y afortunadamente en esta Argentina que está cambiando todos los días, un poquito para mejor, pasan estas cosas. Una compañía americana que confía en Argentina, que invierte en el país, que sigue contratando gente en Argentina, en este caso para operar este vuelo, para exportar productos argentinos en estos aviones que lleguen directamente a Miami, desarrollar el negocio de cargas, igual que como está pasando hoy con todos los vuelos que salen de Ezeiza, que ha crecido la exportación de carga aérea a través de American Airlines 106% en 4 años. Lo mismo vamos a hacer mandando productos cordobeses y de la región directamente a Estados Unidos. Viajar siempre es algo espectacular, pero por sobre todas las cosas, que vengan a visitarnos. Argentina tiene muchísimo para mostrar, tiene belleza de su gente, belleza de su naturaleza, de su comida, de su vino, de su carne, del fútbol, del polo, de su diversidad cultural, de su tolerancia, de los anfitriones que somos, tanto en Córdoba como en Misiones, como en Jujuy, como en Tierra del Fuego, Bariloche. Seguir conectando a Argentina, seguir generando infraestructura para que quienes lleguen a nuestro país puedan visitarlo de una forma segura, rápida, generando incentivos como está trabajando fuertemente el Ministerio de Turismo para que haya cada vez más hotelería. Cada uno de estos emprendimientos genera más empleo. Tenemos mucho para trabajar. El presidente Macri tiene una visión de que el turismo es un sector estratégico para nuestro país. Muchas veces se ha pensado en la industria y no se ha pensado en la capacidad de generar empleo, de generar desarrollo, de generar oportunidades que tiene el turismo, de generar divisas. Por lo tanto, es industria, es servicios, es lo que tenemos que integrar, es la forma de desarrollar el país, es con esfuerzo. Sabemos que cuesta, pero también sabemos que si seguimos por este camino, los beneficios que vamos a tener son realmente impensables de cómo podemos desarrollar y especialmente el interior de nuestra Argentina. Mi nombre es Duncan Patterson, gerente de ventas para Argentina y Uruguay, y mi presencia en Córdoba coincide con el lanzamiento de nuestro nuevo vuelo, que es el Córdoba-Miami, por el cual tenemos muchas expectativas. Por primera vez en 20 y algo años, descentralizar el país. El volar al interior y lo que esto significa para el producto interior, ya sea cargas, pasajeros, para que un cordobés embarque en Córdoba y amanezca en Miami, sin hacer conexiones, y es algo que entendemos que el mercado lo venía solicitando. Para junio, julio, la venta futura ya está el 56% y está muy por encima del estándar de otros vuelos de la región. Así que tenemos muy buena expectativa y tenemos una misión muy, muy clara. Hoy en día tenemos 4 vuelos semanales y la intención es que la gente conozca el producto, que sepa que tenemos 27 asientos en business, 177 en economy, que lo conozca y que el día de mañana podamos ir a la frecuencia diaria, que es lo que estamos buscando. Desde Miami tenemos más de 340 vuelos a 43 países, muchos destinos, y no solo estamos hablando de turismo emisivo, sino lo que representa para Córdoba el turismo receptivo, porque le abrimos la oportunidad a Córdoba para que reciba gente de todas partes del mundo. Y la oportunidad de tener un vuelo directo, no solo para la gente de Córdoba, sino de alrededores, el interior del país, me parece algo súper, súper positivo, que lo van a disfrutar y mucho. Así que los esperamos. Esperamos que prueben el producto, que estén arriba del avión y que les guste el servicio que tenemos.